Y más allá del escándalo deportivo, el caso del futbolista brasileño Dani Alves, acusado de violación en España, saca a la luz la revictimización de las mujeres que denuncian violencia sexual. Para comentar acerca de este suceso, saludamos con muchísimo gusto a Nuria González. A Nuria González, abogada y activista en Barcelona. Nuria, platícanos, esta semana pues ha sido tema Dani Alves allá en Barcelona. Sí, bueno, ha sido tema aquí y ha sido tema allá, porque fue fulminantemente despedido de los Pumas, por lo que tengo entendido, ¿no? Pues está siendo, de hecho, el tema de la semana, porque los hechos pasaron el 30 de diciembre, la noche del 30 de diciembre, la víctima denunció 2 o 3 días después y Dani Alves fue detenido el pasado viernes cuando vino unos días antes al funeral de su suegra. Él no sabía que iba a ser detenido, él sabía que le iba a declarar a los Mossos de Escuadra por una denuncia de, bueno, no sabía muy bien del qué, y ese mismo día la jueza le envió a prisión sin fianza y, bueno, comunicada pero sin fianza. ¿Por qué? Pues por varias razones. La principal es porque él mismo dio varias versiones de lo ocurrido, encontrando profundas contradicciones por la veracidad de la declaración de la víctima y sobre todo también por el alto riesgo de fuga que consideraba que había la jueza que lo envió a prisión, ¿no? Pues él no tiene arraigo en España ahora mismo, él vive en México, y entre México y puede pasar a Brasil, y Brasil ni siquiera tiene tratado de extradición con España, y por las acusaciones tan graves y la contundencia de las pruebas que hay contra él, ¿no? Entonces, Alves está en prisión preventiva desde el pasado viernes, ya lleva 4 o 5 días en la prisión, ha contratado un famosísimo bufete de abogados de aquí de Barcelona, de los que llevan casos de, sobre todo casos de corrupción y casos penales de altísimo nivel, sobre todo relacionado con delitos económicos, lo cual es un poco, bueno, no es el tema, ¿no? Pero son abogados esos que se llaman, pues eso, ¿no? Las grandes togas de la ciudad. Y ella, la víctima, ha seguido en sus declaraciones absolutamente coherente. Y lo que más me llama la atención y lo que yo veo peor de todo este asunto y lo que a las activistas feministas nos ha parecido peor es que la chica ha renunciado a su derecho a una indemnización. ¿Por qué ha renunciado? Pues ha renunciado como para dar más veracidad a su declaración y a los hechos que presuntamente ocurrieron para que no digan que es que está haciendo esto por dinero. Y esto nos parece fatal porque la víctima tiene derecho a una indemnización si se demuestra que es víctima. Y es totalmente reprochable que la sociedad espere que la mujer renuncie a su derecho para darle más veracidad a su declaración, lo cual nos lleva a afirmar otra vez más que las declaraciones de las mujeres, que la palabra de la mujer no sirve. Tiene que hacer como algo a más para que digan, ah, bueno, vale, porque el primer día, la primera noche que detuvieron a Dani Alves, su mujer salió a decir que todo era mentira, que ella veía un montón de chicas siempre echarse en los brazos de ellos, y luego un montón de gente en redes y en otros programas diciendo que posiblemente hubiera sido un tema que la chica lo que quería era dinero, ¿no? Entonces la chica que no quiere revelar su identidad por nada del mundo renunció a cualquier acción económica porque dijo que ella solo quería que lo condenaran por la agresión sexual que ella dice que ha sufrido, ¿no? Y que hay pruebas muy, muy contundentes de que sea así. Y esto, pues, bueno, pues es muy triste, es absolutamente tristísimo que una mujer tenga que renunciar a un derecho para que se la crean, ¿no? Nuria, siempre la víctima tiene que demostrar que fue ultrajada en España, en México y en otros países. De hecho, de ahí esta frase que se ha acuñado es "yo sí te creo", porque efectivamente, o sea, salen a denunciar las mujeres que fueron víctimas y no les creen. No, claro, y enseguida, o sea, una mujer denuncia una agresión sexual y lo primero que hacen es ponerla en duda. ¿Por qué va a mentir una mujer en una cosa así, no? ¿Por qué va a mentir en este caso una chica de 23 años que había salido con su prima y con otra amiga en plena Navidad a pasárselo bien? ¿Por qué va a mentir, no? ¿Por qué tiene que tener ese? ¿Por qué la sociedad automáticamente está entrenada para mirar con recelo una declaración de una mujer que a todas luces pues tiene muchos signos de veracidad y que además está apoyada en las cámaras de seguridad,
apoyada con un montón de testigos y ahora a la espera de un análisis de ADN de los restos biológicos que estaban en el cuerpo de la chica, porque la chica, en cuanto la gente de seguridad de la discoteca en cuestión vio lo que estaba pasando, la vio salir llorando y alterada, activaron el protocolo que existe en Cataluña para este tipo de casos y automáticamente la llevaron al hospital y allí en el mismo momento se le hicieron análisis médicos y clínicos que además ya dicen que son compatibles con los forcejeos que ella comenta, ¿no? Pero aún así ella aún tiene que hacer una prueba más de fe y renunciar a derechos y no como aquello que la honra es lo que hay que demostrar y yo no estaba allí, ¿no? Es muy triste y como tú dices, en Barcelona, en México, en Bolivia, en cualquier lugar, en Estados Unidos. Siempre te hace igual. En Estados Unidos, todo el movimiento que se generó. Oye, rápidamente nada más, ¿cuánto tiempo podría pasar Dani Alves en prisión de confirmarse? En prisión preventiva puede pasar hasta 2 años. Lo que pasa es que, bueno, los abogados estos nuevos que ha contratado, pues ya han dicho que van a presentar un recurso, tienen 5 días para presentar un recurso, y han adelantado que van a decir que no hay riesgo de fuga, puesto que él fue a declarar a la policía voluntariamente, pero bueno, eso da igual, y van a intentar desacreditar a la víctima. Evidentemente, ¿no? Porque van a intentar que no sé cómo le van a hacer, pero van a intentar darle la vuelta a las contradicciones de las 3 versiones diferentes que dio Dani Alves frente a la jueza de instrucción y van a intentar sacarlo, pero es muy difícil porque el mismo recurso se presenta ante la misma jueza y es muy difícil que una jueza se desdiga a sí misma sin nuevas pruebas y con tan pocos días de diferencia, así que se prevé que Dani Alves esté, ¿no? Pero se ve que si las pruebas siguen siendo igual de contundentes y en estos días se da la certeza de que el análisis de ADN de las pruebas biológicas coincide con el suyo, Dani Alves lo tiene realmente mal. Pues te agradecemos muchísimo, Nuria González, esta información desde Barcelona y pues seguimos en contacto. Seguimos en contacto, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Hasta luego.